La Comisión Nacional del Agua, a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene alerta ante la trayectoria de la tormenta tropical Harvey, que se dirige a la península de Yucatán y que en próximas horas podría convertirse en huracán, informó su director, Ignacio Mendicuti Priego. Estamos dándole seguimiento a todas las proyecciones para ver en qué puntos podría llegar a afectar a la península de Yucatán. Obviamente estamos alertas y le pedimos a la población que a través de ustedes, los medios de comunicación y que los canales oficiales que son de la CONAGUA, pues vamos a estar muy pendientes para ver cuál va a ser el resultado de este fenómeno. El funcionario federal indicó que este fenómeno pudiera pasar por el canal de Yucatán el próximo martes, sin embargo aún no tiene una proyección exacta. Recomendó a la población estar al pendiente de los avisos que se emitirán sobre este sistema y de los boletines que pudieran emitir las autoridades de protección civil de los 3 estados de la península de Yucatán. Resaltó que son 15 los fenómenos que se tienen contemplados durante esta temporada de huracanes, que se debe intensificar en septiembre. Generalmente, bueno, estos fenómenos traen lluvias y vientos fuertes, eso es lo que puede traer hasta el momento, pero ya conforme se vaya acercando el fenómeno, pues vamos a ver ya qué afectaciones y qué paso puede tener. Hasta el momento, les repito, las proyecciones sí apuntan a que puede pasar por el canal de Yucatán, por eso es lo que tenemos hasta el momento. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Baselis, Notivisión.